parece boca de lobo aquí, José. Sí. Cabrón, la luz apagada. Déjame la prendo. Mira, José. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Quién sabe qué se escuchó ya? Aquí también hay... Oh, sí, mira. Cuarzo. Cuarzo. Algo se escuchó para allá ahorita que me agaché para agarrar la piedra. Como un rugido también para allá, pero está poco lejos de aquí. Estoy buscando la vereda esa que... donde nos persiguió aquella criatura aquella vez, ¿te acuerdas? Sí. Creo que esta era la parte donde... creo que esta era la parte donde bajamos, pero no estoy seguro. ¿Cómo me cara el frío? Aquí son echaderos. Sí. ¿Es esta, verdad? Sí, parece que sí es aquí. Créeme que apenas estamos empezando y se me está saliendo el corazón. Cheque nomás cómo se mira andada esta vereda. Cheque nomás. Es la misma donde nos correteó aquella criatura altota. Bien flaca, así bien delgada. Es este mismo lugar. Pero cheque, se mira bien, bien andado, como si todos los días pasara por aquí, sí. Algo, ¿no? Algo se escucha. Escucha. Como un ronroneo. Sí. Mucho cuidado, Espero que no sea ningún gato. Aquella vez no salió entre los árboles. Aunque no creo, porque ya estaría estornudando yo.
escucha por acá? Sí, se escucha. Entonces para el área que decías tú que escuchaba algo. Entre como ladridos y rugidos, ¿no? Sí. Algo así. No te quedes atrás. Escucha, escucha. ¿Sabes qué, José? ¿Qué? Son como que los mismos perros de la vez pasada. Sí. Escucha, escucha, escucha. ¿Escuchaste? Ahí anda algo. Vamos a investigar a ver qué es. Dale, 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 adelante. No es nada. Se sintió que corrió muy recio, muy rápido. ¿Qué sería lo que se escuchaba ahorita, José? ¿Quién sabe? Aquí está la vereda otra vez, mira. Sí, pues es que nos salimos del camino y luego volvemos a entrar. Salimos y luego... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, espera. ¿Qué es eso? Ahí va, ahí va. Ahí va, José, vamos. Cuidado, espérate, espérate, espérate. ¡Vamos! Se fue por acá, por este lado. ¿Sí venías grabando? Sí, sí, sí. Ay, me vengo atorando. C-
¿Cómo se desaparece tan rápido? Si apenas veníamos aquí. No, sí se escuchó las ramas donde iba. Donde iba corriendo. Pero no alcancé a distinguir que era algo muy chiquito, ¿no? Era una clase de fantasma. No, no, no creo que sea fantasma. Yo lo miré de lejos. Parecía un pequeño fantasmita. No se quedó para acá, para este lado. ¿Dónde venías tú? ¿Eh? ¿Dónde venías tú? Pues por aquí, por esta área, fue donde me salió. Venía de por allá, por ese lado, mira. Pues si se vino aquí derecho, tiene que estar por aquí. Bueno, tuvo que haber pasado por aquí. No. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿José? No sé. Tania, no te alejes tanto, hasta para acá. Ahorita a ver qué. Si no te quedes tan atrás. Puede haber sido alguna fiera salvaje, ¿no? Vamos a seguirle. Ojalá y no nos vaya a estar cazando esa cosa, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Cómo era esa cosa? ¿Tú lo miraste? Pues era algo negro, un animal muy chiquito, ¿no? Una clase de fantasma. ¿No era un gato? No, era como fantasma. Oscuro. Escucha, 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 ¿no? Es alguna que hace de criatura de la oscuridad, ¿no? Que aquí es donde están todas las rocas, ¿verdad? Sí, por aquí es donde se escuchaba. Acuérdate, José, que hay como... Tania, ya se alcanza a mirar algo. Chequea, chequea. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, para este lado. Oh, sí, ahí ya lo vi. Cuidado. Escucha, escucha. Yo sé. Acá atrás de nosotros. ¿Dónde se fue? Oh, está un arroyo aquí, mira, me hace que se fue por aquí. ¿Pero cómo pudo moverse tan rápido? No, es que estaba pegadito aquí al arroyo este. ¿Qué será? No sé. Yo creo que brincó por ahí, ¿verdad? Y aquí estaba, por aquí. Sí. Cuidado, porque nos anda cazando esa cosa. ¿Pero para dónde va María? No sé. Bueno, vamos. Vamos.
Vente ya.